es pasión por la velocidad y les vamos a presentar la categoría Superstock 600. Soy Axel Andrés Victoria Negrete. Videoblog número 50 en pasión por la velocidad y aún no termina este 2018. Todavía nos falta la etapa final y varios videos bastante interesantes en pasión por la velocidad. Categoría Superstock 600, como ya nuestro amigo, aficionado y seguidor de pasión por la velocidad ya lo comentó. Vamos con las palabras del poleman de esta categoría. Hola a todos mis amigos de Pasión por la Velocidad, yo soy Pablo Echeverri, el poleman de la categoría 600 Superstock en el circuito Querétaro en la séptima fecha Racing Bike México. Estoy muy feliz ya que pues principalmente pudimos solucionar unos problemas que teníamos en la moto para la clasificación y bueno, clasificamos de segundo, pero debido a la descalificación pues nos metemos en primera posición y muy feliz ya que sé que tenía muy buen ritmo en esta pista y bueno, mañana en la carrera vamos a darlo todo para poder ganar e intentar sacar el máximo de puntos posible para recortar en el campeonato. Quiero darle las gracias a la gente que me apoya, al equipo EYK64, al señor Don Eric Sánchez Flores, a Doña María, a los mecánicos por el gran trabajo que hemos hecho este fin de semana y bueno, en Colombia a ADT Motorwear, Motul Colombia, la Liga Antioqueña de Motociclismo y Salvatore Salamone por todo el apoyo. Todas las marcas, todos los estilos, en todas las medidas, en un mismo lugar. Todaslasllantas.com. Contamos con el servicio de reparación de llantas, cámaras y rines. Cotiza y agenda tu servicio. En la compra de tus llantas incluye el servicio de montaje y balanceo electrónico. Entrega sin costo en la Ciudad de México y envíos a toda la República Mexicana y en América Latina. Visítanos en nuestras tres sucursales en la Ciudad de México, Lomas Verdes, Aeropuerto, Patriotismo y en la Ciudad de Puebla en Boulevard Atlixco, Plaza Sur. Aceptamos tarjetas de crédito y meses sin intereses. Todaslasllantas.com. Vamos con la parrilla de formación, categoría Superstock 600. Ahí tenemos a nuestro amigo Jorge Romero del equipo Grupo Octano Quaker State. También a Raúl Martínez. Son 23 pilotos rankeados en esta categoría. Marco Mondragón, Orlando Trujillo, Michelle Bucio, Jorge Espinosa, José Castillo, Axel Victoria, Marcelo García, Marco Fernández, Carlos Villanueva, Eduardo Mora, Eduardo Mendoza, Kun Velázquez, Raúl Martínez, ya lo habíamos mencionado, Francisco Martínez, Alejandro Carreón, Alejandro Torquio, que tenemos cámara a bordo con Alejandro, también a Darío Carrillo, Sergio López, Joan Ramos, Jonathan Mejía, Pablo Echeverri y Beto Rubirosa son los contendientes en esta categoría. Todaslasllantas.com, todos los modelos, todas las marcas para todo tipo de motocicletas nos presentan esta categoría de la Superstock 600. Vaya arrancada por parte de Beto Rubirosa y también Pablo Echeverri, nuestro flamante poleman de esta categoría con 1 minuto 3 segundos, .501 milésimas, el único en bajar la barrera del minuto con 4 segundos, pero ya inmediatamente Beto Rubirosa, el galán del Supermoto Nacional Mexicano, del equipo Móvil 1, al comando en esta primera vuelta de competencia. Como les comentamos, teníamos ahí la cámara a bordo y vemos como unos pilotos adelante de Alejandro se adelantan en la arrancada. El que no se adelantó fue ahí el buen Alejandro y vean, brutal y soberbia partida del piloto italiano que radica, ya tiene tiempo radicando en México, Alejandro Torquio del equipo Monga Motos. Aquí con este interesante cámara a bordo, tiene ahí las fuerzas G, también los kilómetros por hora y Escuela Nacional de Mecánica de Motocicletas, hacemos de tu pasión una profesión. Nos presentan por supuesto esta cámara a bordo con el buen Alejandro, ahí por detrás de Marcelo García, el piloto michoacano de Marabatío, Michoacán, del equipo Top One, Aceites Top One. Ahí también tratando, en este caso Alejandro, de adelantarlo. Viene la succión y vaya, buena succión y buena velocidad. Punta final de la motocicleta del buen Alejandro Torquio. Llega aquí a lo que es esta curva plana, la llamada peraltada que se usa
en NASCAR, nada más que ellos ahí esa curva es la curva número 1 cuando se usan los carros. Los carros corren en sentido inverso a lo como corren las motocicletas. Veíamos un soberbio rebase por parte de Alexandro sobre Kunt Velázquez, que también bueno regresa a la acción el buen Kunt. Y seguimos con más acción en esta categoría, la Superstock 600 centímetros cúbicos. Pablo Echeverri ya protagonizaba el tiempo más rápido en carrera, 1 minuto 3 segundos, punto 146 milésimas de segundo, bajando el tiempo que impuso él en la tanda de clasificación. All This Racing Warmers, calentadores personalizados, si así tú lo deseas, para motos de competición 100% hechos en México. Cotiza tus calentadores y envían a cualquier parte de América Latina. Y Raúl Martínez también tratando de concretar un rebase ahí sobre nuevamente Kunt Velázquez. Raúl Martínez con la máquina número 20 y vaya arrancada por parte de Alexandro, lo volvemos a comentar, largó último Alexandro y ahora ya estaba peleando dentro del top 10 en esta categoría. Pasión por la velocidad en nuestras diferentes redes sociales, estamos actualizando ahí nuestra página web y vean el adelantamiento por parte de Beto Rubirosa sobre Pablo Echeverri, que al inicio de la carrera, Beto Rubirosa era el que marcaba la pauta, pero inmediatamente Pablo Echeverri tomaba las riendas de la competencia. Ya a mitad de carrera teníamos este enorme duelo. Car Racing, gráficos para tu moto, ATV, Jetski, Go Car, rotulación de toldos, estampado de jersey y mucho más con nuestros amigos de Car Racing. Nos presentan este emocionante duelo cuando le regresa ahí la dosis Pablo Echeverri, el piloto colombiano del equipo EYK64 sobre Beto Rubirosa del Móvil 1. Y también ahí atrasito se encontraba Joan Ramos, nuestro amigo de Puerto Rico con la máquina 579, también con los colores y bajo la estructura del equipo EYK64, motor, refacciones, accesorios, equipo y más para ti y para tu motocicleta. Nos presentan este doble rebase ahí al final de la recta, pasando los 210 kilómetros por hora la máquina de Alexandro sobre Alejandro Carreón, quien es el líder del campeonato y que tuvo muchos inconvenientes mecánicos con su motocicleta. Estaba peleando, sigue peleando por el título y sigue de líder. Vamos a un corte y regresamos con más acción. Carrocerías de motocicleta para competencia. Fabricamos en tela marina y fibra de carbono, los mejores materiales importados. Manejamos los modelos más comerciales de las mejores marcas. Contamos con servicio de reparación de carenados y también, si lo necesitas, contamos con servicio de pintura y aerografiado para tu carrocería. Estamos en la Ciudad de México y podemos enviar a cualquier parte de la República Mexicana. Motor. Refacciones, accesorios, equipo y más para ti y para tu motocicleta. Una amplia variedad de accesorios y refacciones. Contamos también con equipo de refacciones para competición. Cotiza y haz tu pedido a través de Facebook e Instagram. Envíos a toda la República Mexicana y América Latina. Motor. Regresamos ya para despedir Pasión por la Velocidad con esta otra interesante cámara a bordo con el buen Alexandro. Y vemos ahí a Alejandro Carreón, que al final Alejandro Carreón finalizó en el octavo puesto. Todavía falta la etapa final en el circuito Miguel E. Abet en Amozoc, Puebla. Por cierto, este fin de semana ya, 10 y 11 de noviembre, Beto Rubirosa al final era el gran ganador de la competencia con un duelo soberbio sobre con Pablo Echeverri. Cosuma Bodywork, carrocerías de competencia para motocicletas en tela marina y fibra de carbono. Cualquier tipo de pieza que le haga falta el carenado de tu motocicleta, del que sea, chécalo con nuestros amigos de Cosuma Bodywork. Ya entramos a la recta final de la competencia. Beto Rubirosa se lleva el primer lugar, Pablo Echeverri segundo, Jonathan Mejía, el piloto del Kawasaki Monster Energy, piloto local ahí de Querétaro. Bueno, él vive en San José Iturbide, Guanajuato, pero está ahí muy cerquita. Joan Ramos y Sergio López, los cinco primeros lugares.
En el siguiente videoblog tendremos la categoría Super Sport 600. Con una piel de 1.3 milímetros tratada químicamente para la abrasión de obtener mayor resistencia al asfalto, los trajes de piel de SpeedTech son una excelente opción. Con protecciones antiimpacto, sistema de ventilación Airflow, pecho perforado para entrada de aire, forro interno de licra para mayor comodidad y elasticidad, Kevlar en elásticos exteriores, material que es antifuego, tiene una mejor resistencia que las licras. Protecciones externas plásticas con titanio en hombros, codos, espalda, piernas, rodillas y espinillas, cierres YKK originales. Con un novedoso sistema de agua en la joroba, WaterTech. Con terminales en neopreno, en cuello, muñecas y tobillos para una mayor comodidad, además de costuras racing reforzadas. ¿Qué tal, amigos de Pasión por la Velocidad? Yo soy Alberto Rovirosa, piloto de la Superstock 600. Este fin de semana logramos el primer lugar en la carrera de la Superstock, un fin de semana bastante complicado, en la carrera sobre todo. Arrancamos de segundo, nos fuimos a la punta, 5 vueltas en primer lugar, después Pablo nos hace un muy buen rebase, se vuelve un piloto bastante complicado, pero al final podemos volverlo a rebasar con el tráfico y así llevarnos la de cuadros. Un saludo a todos, un agradecimiento muy especial para mi coach Cachas, para mi preparador de la moto Kikel y para mi patrocinador Móvil 1 y sobre todo a mi hermano, a mi familia y a mi papá. Hola amigos de Pasión por la Velocidad, bueno, estoy muy contento por lograr mi 5º título nacional y mi 5ª victoria en este campeonato. Muy agradecido con todo el apoyo que he recibido de mi familia, de amigos y sobre todo del equipo de KTM México. Ha sido una carrera muy pesada porque he empujado muy duro desde el principio. Las primeras 5 vueltas apreté como nunca, solo iba por el campeonato. Estaba muy nervioso, pero bueno, ya a la mitad vi que tenía un buen gap. Tenía al parecer con 4 segundos y empecé a relajarme. Y bueno, ya después era solo disfrutar este gran autódromo donde me siento muy bien, me siento muy cómodo y me pongo feliz al andar aquí. Y bueno, quiero agradecer a KTM una vez más por todo el apoyo de esta temporada, por el apoyo especial en esta carrera que estábamos con unos problemas mecánicos, pero bueno, los pudimos resolver. Y bueno, gracias a toda la gente y a todo el público que me apoya.